Gracias, presidenta. Agradecer hoy aquí la presencia al subsecretario de Estado, que sabemos que siempre anda de acá para allá. Agradecer el buen tono y también la síntesis, porque no eran precisamente documentos ligeros. Es cierto que la comunicación anual podría ser un instrumento muy útil para la transparencia, el monitoreo y la evaluación, la rendición de cuentas de la cooperación española, siempre y cuando se aplique y se publique cuando se inicia el ejercicio anual al que alude y se recojan las prioridades políticas que están previstas para ese año, además del marco presupuestario que lo va a respaldar. Sin embargo, por diferentes razones, no hubo comunicación anual en 2016, tampoco en 2017, y no podemos decir que la de este año pueda cumplir tampoco ese cometido. Ya lo ha comentado usted también, hoy es 29 de mayo, no solo es que llegue bien entrado el año, sino que además ustedes nos están presentando una mera descripción de proceso y acontecimiento estratégico sin plantear cuáles van a ser las líneas políticas ni estratégicas de la cooperación española que va a seguir este año. Y eso minimiza la potencialidad como instrumento que podría tener la comunicación anual a la hora de la rendición de cuentas y de la transparencia. Algo sobre lo que efectivamente también le ha advertido ya el Consejo de la Cooperación Española. Recordará usted también que el 27 de febrero en esta comisión se aprobó el dictamen sobre el quinto plan director y en él se instaba al Gobierno a alinear su acción en materia de cooperación a la línea de acción programática y política que estaban recogidas en dicho dictamen. Nosotros también nos tomamos muy en serio esa coordinación con el Parlamento, nos tomamos muy en serio ese papel activo que tiene el Parlamento porque es la sede de la soberanía nacional y por eso es tan importante que el Gobierno tome nota y tome en cuenta las consideraciones que de aquí emanan. Empezamos a analizar ya la comunicación, hablemos primero de presupuesto, porque las buenas intenciones se quedan en eso si no tienen apoyo económico. Los presupuestos para cooperación internacional están hundidos en mínimos históricos, nos han situado a la cola de la Europa de los 15 y desde 2008 el recorte acumulado es de más del 70%. Y si ya nos remitimos a los presupuestos recién aprobados, un 0,22, que muy lejos queda del compromiso histórico del 0,7. Y no solo es que este presupuesto es insuficiente para poder lograr el objetivo final, que es la erradicación de la pobreza, sino que también hay que analizar qué uso está haciendo el Gobierno de los recursos, cómo se contribuye con ese uso a la consecución de los objetivos. Es decir, ¿están los programas y los instrumentos de la cooperación española realmente encaminados a conseguir la erradicación de la pobreza? Yo creo que esa es una pregunta que tenemos que hacernos. Y desde aquí plantear, es cierto que existe una creciente privatización también de la cooperación, como está sucediendo en otras políticas públicas, que cada vez son más frecuentes los partenariados público-privados que tienden a privatizar el beneficio y a colectivizar las pérdidas. No solo se pretende atraer inversión privada utilizando partidas de ayuda oficial al desarrollo como garantía al riesgo de la inversión, es lo que llamamos el famoso blending, sino que además muchas veces esos objetivos de los proyectos buscan el lucro y muy lejos quedan de lo que dicta la ley. Y aquí también tenemos que recordar al Gobierno la necesidad de cumplir la recomendación del CAD de la OCDE de alcanzar un ratio de donación promedio de SOAOD del 86%, además de asegurar que las partes restantes, es decir, créditos concesionales y cooperación reembolsable, atiendan a la transparencia y eficacia para el desarrollo sin que suponga un reto a la sostenibilidad de las deudas de los países receptores. Toda partida tiene que adscribirse a los principios internacionales de eficacia al desarrollo. Por poner un ejemplo, la ayuda al desarrollo no puede estar condicionada a cuestiones migratorias, no puede estar condicionada a controles fronterizos, ni a gestión de los flujos migratorios, ni a acuerdos de readmisión. Tiene que estar orientada a promocionar la parte positiva de la migración. Y esto no lo decimos nosotros desde nuestro grupo parlamentario, lo dice la Agenda de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Por eso es tan importante, señor García Casas, que el Gobierno defienda esta línea en el seno de la Unión Europea a la hora de abordar tanto el marco financiero plurianual de la Unión como su futura relación con los países ACP. Y aquí tendrá que promover un partenariado justo y entre iguales con los países África, Caribe, Pacífico, que sea capaz de superar los retos generados en Cotonú. Que, por cierto, ayer se aprobó en el Consejo de la Unión Europea, no pasó por el Parlamento Europeo, no se discutió en el Parlamento Europeo, no se ha discutido en el Congreso, y sí que nos gustaría saber qué posición ha defendido el Gobierno de España en representación de nuestro país
en Bruselas. También, como sabe, este Parlamento tiene una posición muy clara con lo que debería, con el rol que debería de jugar el sector privado en el desarrollo. Debe ser un rol de apoyo, lo dice la propia Agenda 2030, pero en ningún caso la promoción del sector privado debe ser el fin último de nuestra cooperación, como parece que es la intención del Gobierno, y es necesario que lo enmarquemos en prácticas comerciales éticas y sostenibles, en responsabilidad y en transparencia. Las discusiones que tendrán lugar este año en el CAD de la OCDE, especialmente en lo relativo al blending, son sin duda una oportunidad para poder defender esta línea. Y aquí tendrá España que tomar un rol activo, el Gobierno tiene que tomar un rol activo para asegurar la metodología de cómputo de apoyo oficial total al desarrollo sostenible para que se alinee con los principios de eficacia al desarrollo y no camufle el uso de fondos públicos de la política de desarrollo para la promoción del sector privado de los países donantes. Y hablemos del G20, es un foro que también es una oportunidad para nuestro país y tendrá que promover el Gobierno de manera efectiva la justicia fiscal a nivel internacional y tendrá que promover prevenir la erosión de las bases imponibles de los países en desarrollo. Y esto va enganchado con alinear su acción en cooperación al desarrollo con los objetivos de contabilidad financiera y el plan de acción sobre erosión de base imponible y traslado de beneficios de la OCDE. Y hablemos también de Iberoamérica, nuestra relación con ellos evidentemente es fundamental, es trascendental y hay que dejar de mirar a América Latina con una perspectiva neocolonial, como si fuese un simple campo fértil para nuestras empresas transnacionales, y orientar nuestra acción a la promoción de la integración regional, la consecución de los ODS, la promoción del comercio justo, de manera que fomentemos prácticas de responsabilidad social corporativa en la región. Estos son algunos ejemplos, no son los únicos foros, desde luego, pero lo que sí es muy importante es que España asuma un rol y un papel de liderazgo. Para terminar, abordar la cuestión de género. Es cierto que la comunicación anual la aborda, pero la aborda como si fuese una prioridad sectorial. Tampoco deja muy claro cómo se concretaría, pero es que parte de un error de base, es que la perspectiva de género, la cuestión de género, no es una prioridad sectorial, sino que debe ser transversal a toda nuestra acción política, no solo de cooperación, sino también, por ejemplo, en el exterior. Cierto es que no vemos ninguna de estas líneas políticas que le hemos planteado recogida en la comunicación anual que hoy nos está presentando. Lo paradójico es que tenemos la sensación que tampoco es que recoja ninguna otra línea, ¿no? Así que esperamos de verdad que tomen nota en esa coordinación Parlamento-Gobierno, porque si no es posible que hagamos el ridículo en distintos foros internacionales donde parece ser que se pretendía acudir como meros convidados de piedra, porque para cumplir con los compromisos internacionales es muy importante que España asuma un papel y un rol de liderazgo y un rol activo. Esperamos que a partir del día de hoy eso sea así. Gracias. Muchas gracias.